La coalición nacional ha presentado una propuesta de alianza electoral en busca de la unidad para poder inscribirse este miércoles como alianza en el Consejo Supremo Electoral, en la que presentaron 5 puntos y una de ellas es conformar una alianza electoral cuya representación legal tenga una persona que cuente con la confianza necesaria de ambas partes. Una alianza electoral cuya representación legal la tenga una persona decidida de común acuerdo, que cuente con la confianza necesaria de ambas partes, con la presencia de un garante y el acompañamiento de un comité consultivo de 3 personas para apoyar las decisiones del representante legal. 2, el establecimiento de un mecanismo de selección para la escogencia del candidato o candidata a la presidencia. El mecanismo se abre para todos los precandidatos y precandidatas, quienes lo establecerán entre sí. 3, las candidaturas a diputaciones se distribuirán en igual proporción de un 50% para cada bloque. 4, se conformará un equipo conjunto para la formación de un plan de gobierno que asumiría la alianza electoral como propia. 5, conformar los respectivos consejos de dirección conjuntos en los diferentes niveles. Kenny Martínez ha sido mediador, no ha sido mencionado como representante legal, y lo que sí te puedo adelantar es que la propuesta que la coalición ha dado ha sido el de una persona de la Iglesia Católica, porque creemos que ahí está depositada también una alta credibilidad, pero repito, no quisiéramos confirmar el nombre específico de Monseñor, en tanto todavía es un tema en discusión. Asimismo, se dio a conocer que el PRD sostiene un encuentro con Ciudadanos por la Libertad para ver si llegan a una negociación y si corren en la casilla 15. Hoy se lo dijimos a Doña Quite, ustedes son los que abrieron los caminos. Nosotros queremos que cualquier camino lleve hacia Roma y que Roma sea la unidad total y que nos permita a todos estar confiados, alegres y dispuestos. Si quieren ustedes que sea el camino del PRS por él con Deli Martínez, nosotros no tenemos ningún obstáculo. Noticias 12, Darlene Téllez.